fechas vuelve la séptima edición de la Semana de la Tapa, que se desarrollará entre el lunes 3 de septiembre y el domingo 9 de septiembre, en 56 establecimientos hostaleros de la ciudad. Este evento era presentado esta mañana en el restaurante Casa Germán de Villalegre, donde estuvieron presentes la presidenta de la Mancomunidad, Ana Concejo, el vicepresidente de la OCAIC, Herminio Sánchez, y otras autoridades. A pesar de la crisis, en esta edición se baten los récords de ediciones pasadas, ya que no solo se igualan los establecimientos, sino que se aumentan hasta llegar a 56. Los precios siguen siendo asequibles para los bolsillos, ya que cada tapa oscila entre 1 euro y 2,5 euros como máximo, según el establecimiento, en un evento que ya se ha consolidado a nivel regional. Mira, está consolidada esta mediación y está consolidada, yo pienso que no solamente a nivel local, sino que también regional. Mucha gente que viene de fuera a visitarnos simplemente por esta semana. Además, participando en la Semana de la Tapa, los consumidores tienen opción a lograr premios. Solo se tiene que hacer con un panfletillo como el de la imagen, que incluye un gastromapa, donde se indica la situación de los 56 establecimientos hosteleros participantes. Si usted consume una tapa en 8 establecimientos distintos, el establecimiento le sellará su gastromapa y cuando lo complete debe rellenar sus datos personales y depositarlo en cualquiera de los establecimientos para entrar en el sorteo de un crucero para 2 personas de una semana de duración, una noche de hotel y cena en el Palacio Ferrera para 2 personas, otra noche de hotel con cena en el Silken Villa de Avilés para 2 personas y un viaje a La Rioja para 2 personas y visita la bodega Barón de Ley de 2 días de duración. Pues como ven, precios apetecibles, así como las tapas que prepara cada establecimiento, lo que hará que la próxima semana avilesinos y visitantes salgan de tapeo por las calles de la villa.